Hola, buenos días. Perdón por este ligero retraso y bienvenidos todos a esta, la que es vuestra casa, la casa de los empresarios de Valladolid. Queremos agradecer al Grupo A3 Media y a Onda Cero la colaboración con esta jornada, con las celebraciones que estamos haciendo con el 40 aniversario de la CVE, con el 40 aniversario de esta casa. Y además yo creo que con un tema que realmente es muy importante, no solamente para los empresarios de Valladolid, sino desde luego para todas las, para todos los ciudadanos, desde el momento en que estamos viendo cómo el centro de nuestra ciudad pues, se está quedando vacío, vemos cada vez más locales vacíos y entendemos que hay que tomar medidas pues, para ser capaces de revitalizarlo y que tenga esa vida que a todos nos gusta ver cuando salimos y estamos aquí en el centro de Valladolid. Hoy tenemos con nosotros, a la cual le quiero agradecer su presencia aquí con nosotros, a Ana Plaza, la secretaria general de COE, vallisoletana, con lo cual bienvenida también aquí a tu casa y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La jornada vamos a hacer tres mesas redondas con diferentes temáticas. La primera se debatirá la situación actual y los retos de futuro, contando con Antonio Barro, concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, con Alejandro García Pillitero, presidente de Abareco, Javier Labarga Vaca, presidente de Cecosma, y Jaime Fernández Lafuente, presidente de los Hosteleros de Valladolid. En la segunda mesa se analizarán las aportaciones para un nuevo enfoque del Centro Comercial de Valladolid con Isabel del Amo, secretaria de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León, Simo Reyes Casanova, gerente administrador de MediaMarkt Valladolid y Rafael Monedero, administrador gerente de Tiendas Monedero en Valladolid. Y por último, conoceremos el papel de la comunicación como una de las soluciones para la dinamización del centro comercial de la mano de Chelo Sánchez Serrano, doctora en Ciencias de la Información y profesora encargada de la Cátedra de la UPSA, Gonzalo Sánchez Zain Revenga, director general ejecutivo de Macán España, Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero y Antena 3 Televisión en Castilla y León del grupo A3 Media. Y ya sin más, pues voy a dar paso a Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos. Y la verdad que soy yo la que tiene que agradecer a la Confederación Vallisoletana de Empresarios y a A3 Media y a Onda Cero el haberme invitado a venir hoy, en este día lluvioso, ¿no? que nos ha pillado, porque es verdad que, hombre, pues yo por Valladolid nací aquí, he vivido aquí 15 años y tengo pues un huequito en mi corazón, ¿no? Luego, pues mi vida ha dado muchos tumbos y he recorrido distintas ciudades de España, incluso alguna de fuera de España, y ahora estoy en Madrid como secretaria general de COE y en ese sentido pues colaborando muchísimo con la Confederación de Empresarios de aquí de Valladolid, con lo cual pues en esta serie de eventos o de actos que se están realizando bajo paraguas del 40 aniversario, este año es el 40 aniversario de la fundación de COE, que fue en 1977, y de muchas de las organizaciones que forman parte de COE, entre ellas la Vallisoletana, pues están realizando una serie de actos que a mí me parecen muy importantes para acercar la visión a todos, a los ciudadanos, a los empresarios y a la sociedad en general, donde es clave la participación y la colaboración de los medios de comunicación y donde además pues están tratando, por lo que yo veo, no solamente en Valladolid, sino en otras ciudades, pues temas muy, muy diversos, ¿no? De diversa índole, pero que todos ellos al final acaban teniendo un impacto
en la actividad empresarial, que es la que genera empleo y que es la que crea riqueza, que al final creo que es lo que todos queremos para nuestras ciudades y para nuestro país, ¿no? Yo voy a dar una breve pincelada sobre, haciendo un poco abstracción y yendo un poco más arriba sobre la economía española a nivel nacional, para luego centrarme en el caso concreto de Valladolid y cómo lo vemos desde COE en este caso, ¿no? Está claro que en el año 2016 pues la economía española ha demostrado pues un gran dinamismo, ¿no? Con un crecimiento, como todos saben, del 3,2% en el PIB, y en el caso de la comunidad de Castilla y León incluso ha ido un poquito más lejos, ¿no? Por lo cual supone pues una mejora con respecto al PIB anterior, ¿no? Al crecimiento ya del 2015, lo cual pues no deja de ser, con todos los deberes que todos tenemos pendientes todavía, pero no deja de ser un índice bastante fiable de que la economía está mejorando y que realmente estamos saliendo de la crisis, ¿no? Las previsiones para este año 2017, nosotros desde COE ayer mismo publicábamos el panorama económico, que es una revisión de la economía y de nuestros modelos que se hace con carácter trimestral, y subíamos nuestras previsiones, que anteriormente estaban en el 2,5 para el año 2017, las subíamos ayer mismo al 2,8, ¿no? En línea, como han hecho, la verdad, últimamente otros organismos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Como puede ser el propio gobierno, el Banco de España o la Comisión Europea. Es decir, que conforme está pasando el año, conforme vamos avanzando, vemos que hay más confianza y más fiabilidad en tener pues unas previsiones para el año en su conjunto que van a estar un poquito por debajo de las que hemos experimentado en el año 2016, pero que sin duda pues todavía podemos decir que son un signo positivo, ¿no? Entonces estamos en el 2,8 y yo creo que todavía hay recorrido y que habrá que ser de forma prudente y viendo un poco, esperando a que los datos de contabilidad nacional realmente respalden esas previsiones, pero que todavía se irá revisando a lo largo del año. Y lo más importante es que la economía española, además de crecer, está creando empleo, ¿no? Y creo que esto es el principal problema a nivel nacional. En el caso de Valladolid, ahora comento, está mucho mejor que la media, afortunadamente para la ciudad. Pero sí que es verdad, bueno, pues que se han creado en el 2016 cerca de 500,000 de empleos con esas tasas de crecimiento, con lo cual podemos esperar, bueno, pues que este ritmo, yo no digo se mantenga exactamente igual, pero que siga en una senda cercana, ¿no? Y así, bueno, pues estimamos que esa tasa del paro irá reduciéndose. De hecho, en el primer trimestre del año 2017, que ya son datos de paro registrado, pues se sitúa en el 18,8. Como comentaba, pues en el caso de Valladolid es sensiblemente menor que en el conjunto del país, con lo cual es un buen símbolo para la ciudad. Y según los datos que tengo, se situó en el 13,4, con lo cual vemos que hay una mejora sustancial con respecto a la media. Y en concreto, bueno, pues con datos reales de paro registrado, pues en Valladolid hay ahora mismo unos 36,000 parados más o menos, lo que supone casi un 12% menos que hace un año, ¿no? Es un signo muy, muy positivo. Viéndolo desde el punto de vista en qué sectores está el empleo, pues la mayoría en el sector servicios, más de un 72%. La población activa, el 72% está dedicada al sector servicios. En segundo lugar vendría la industria, con el entorno del 15%, y a continuación la construcción, con el entorno del 11% de la población activa. Además, creo, a mí me gusta destacar que también es importante que el ritmo de contratación indefinida pues se está mejorando, ¿no? Está creciendo a un ritmo del 3,8. Con este panorama yo sí que quería un poco resaltar la importancia que tiene el papel de la industria en la capital vallisoletana, ¿no?
es imprescindible, y en la medida en la que todos los efectos, todos los impactos que lleva consigo y todos los beneficios que se trasladan al resto de sectores. La industria es tractora en muchos casos, detrás vienen los servicios y viene también la construcción. En el caso de la ciudad, pues todos los sectores que están derivados de actividades agrarias, de actividades metalúrgicas, de la industria del automóvil, como no, químicas, construcción, etc. O sea que tenemos un 72% de la población activa dedicada a servicios, pero el tractor en muchos casos de estos servicios y del resto de sectores es la industria, ¿no? Con lo cual no hay que perder de vista la importancia que hay que darle a la misma. Si lo vemos analizando un poco desde el punto de vista del tamaño de la empresa, en Valladolid hay 33.587 empresas, para ser exactos, de las cuales aproximadamente un 53,5% son autónomos y de las cuales un 82% tienen menos de dos empleados, ¿no? Estos son datos estadísticos. Que nos llevan a una conclusión inmediata, ¿no? Que es que el tejido empresarial en Valladolid pues está muy centrado en la pequeña empresa, que tiene un protagonismo absoluto, ¿no? Yo aquí pues también quiero destacar la importancia de verdad que tiene la PYME en España en general, ¿no? En España somos un país de pymes, tenemos unas poquitas empresas que podemos decir que son grandes, unas 4.000 para ser exactos, que es verdad que agrupan a su alrededor un 40% del empleo, pero yo creo que nuestro foco, y desde COE desde luego junto con CEPYME, pues tenemos muchísimas iniciativas encaminadas en este sentido e intentamos siempre que la PYME esté en el core, ¿no? En el centro, porque bueno, pues tenemos un tejido empresarial donde el 99% de las empresas pues tienen menos de 50 trabajadores, ¿no? y es el caso igualmente en el caso de Valladolid. Por otra parte, Valladolid es sin duda un polo de atracción turística, ¿no? En un país que tiene tanta oferta turística que ofrecer y donde el turismo, como todos sabemos, siendo servicios, pues también es tractor, tiene efecto tractor en todos los demás sectores. Este año ayer comentábamos en la junta directiva precisamente de COE, cuando hablábamos de este cambio del panorama económico del país, que se espera un récord impresionante de visitas turísticas, 83 millones de visitas para el año 2017, pues Valladolid también es un polo de atracción turística, ¿no? Yo, bueno, pues destacar algunos de los eventos más significativos que tienen lugar en la ciudad y que no cabe la menor duda de que atraen además a una población importante que viene de fuera, incluso en algunos casos también del extranjero, y que vienen a la ciudad y que demandan una serie de servicios de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo pueden ser, por supuesto, la Semana Santa, declarada de interés internacional, la Semana del Cine, la SEMINCI, la Semana Internacional del Cine de Valladolid, y otros eventos culturales que tienen lugar a lo largo del año, ¿no? Como es la concentración motorista de los pingüinos o la feria de pinchos y tapas de Ciudad de Valladolid y tantos otros que tenéis la inmensa suerte de poder disfrutar, ¿no? Todo esto que hemos comentado hasta ahora son sin duda aspectos positivos que señalan un poco a la ciudad frente a lo mejor a otras provincias o a otras capitales de provincia del conjunto del país. Sin embargo, creo que no debemos olvidar, y creo que en ese sentido pues la Confederación de Empresarios de Valladolid pues está lo tienen muy en su agenda y está muy encima de cuáles son los desafíos, ¿no? Cuáles son, bueno, pues los retos que se le plantean a la ciudad. Entonces, en este sentido, pues para empezar, pues la ciudad ha ido perdiendo gradualmente población, ¿no? Ha ido un poquito saliendo la población de lo que es el núcleo urbano, tanto con respecto al conjunto de España, donde en el último de los datos que se pueden cotejar, que son datos oficiales del último periodo del 2011 al 2014, pues hubo una pérdida neta de habitantes con respecto a España y también con respecto a las zonas periurbanas, a las zonas que están alrededor de la ciudad,
los municipios más cercanos y que van creciendo muchas veces a costa de la ciudad, ¿no? Esto, por ejemplo, también pasa en otras ciudades donde se van desarrollando alrededor, y creo que es parte del tema fundamental que hoy nos ocupa, que es cómo revitalizar y cómo hacer que el centro pues permanezca teniendo la importancia que debe tener, ¿no? Y en ese sentido pues también se ha producido, y esto no deja de ser un reto. Además, ha habido algunas deslocalizaciones de empresas en los últimos años, como algunos cierres de empresas, especialmente en el sector de la industria agroalimentaria, pues que también motivan esos desplazamientos, pues llevan detrás pues numerosas personas con sus familias y con su actividad diaria, ¿no? Y el traslado de algunas sedes administrativas del centro de la ciudad, con el consiguiente impacto, como bueno, pues fundamentalmente en los comercios de la zona, ¿no? Que veían una atracción de público que en estos momentos se está diseminando en otras zonas más allá del núcleo urbano, ¿no? Como por ejemplo es el traslado de la Delegación de Economía y Hacienda y la sede de la Seguridad Social, que suponen al final una pérdida de afluencia de personas que tienen que lidiar con estos organismos y tener sus actividad habitual con ellos, o habitual o esporádica, además de pues, los funcionarios que trabajan en estas sedes y las personas que acuden diariamente a realizar gestiones. Y esto, como decía antes, pues tiene un efecto tractor que implica pues, al sector. O que arrastra un poquito al sector, especialmente diría yo, del comercio y de la hostelería, pero bueno, sin duda esto es una cadena que se va en este caso, bueno, pues se estima que hay una caída de las ventas del comercio en el entorno del 15%, y que es incluso más elevada para los sectores de la alimentación y de la hostelería, como comentaba, ¿no? En este sentido, pues es positiva la apuesta del gobierno municipal para mantener la actividad de los juzgados en el centro de la ciudad, lo que, bueno, pues sin duda va a contribuir pues a compensar, a paliar de alguna forma esa pérdida de actividad comercial que se ha producido. En este escenario, pues yo sí que quería señalar que la Confederación Vallisoletana de Empresarios se ha marcado una serie de objetivos. Para contener esa pérdida de dinamismo en el centro de la ciudad y para promover realmente pues su atracción, ¿no? Entre ellos, bueno, pues acciones encaminadas, como ya he comentado, a mantener las sedes administrativas en el centro de la ciudad, y en ese sentido es fundamental la colaboración con las administraciones locales. Una segunda línea que va en la ocupación e instalación de edificios públicos por parte de las administraciones, que van muy ligadas, muy de la mano. Promover la instalación de comercios de referencia en edificios céntricos. Todos somos conscientes del poder atractivo que tiene el comercio en general. Y impulsar actuaciones privadas y públicas para el desarrollo urbano, económico y social del centro de la ciudad. Ciudad, ¿no? Además, bueno, pues es a mí me parece que es muy importante, y hablando desde COE y desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que es muy importante también favorecer el mantenimiento de las empresas ya existentes y la creación de otras nuevas, o la atracción de algunas que se encuentren en otros lugares. Y ello siempre se consigue pues mejorando, bueno, esto va a tener una cosa muy inmediata, ¿no? Que es mejorar el empleo y la competitividad de la economía, ¿no? Y para ello es muy importante pues convertir a Valladolid en un centro de atracción industrial, como comentaba al principio, donde hay también una serie de líneas que la Confederación apoya y en la que no podemos estar más de acuerdo, como son pues el incremento y el apoyo decidido por la inversión en I+D+I. Y ayudas a la financiación, a la inversión, especialmente. Por supuesto, un marco de costes que sea competitivo, y yo aquí incluiría tanto lo que son cotizaciones sociales, que no incrementen de forma abusiva los costes laborales, como bueno, pues, costes energéticos y de otro tipo. Muy importante, una reducción de los trámites administrativos y una mayor agilidad para que permita a las empresas acelerar los trámites en la creación y desarrollo de las mismas, y una mejora de las infraestructuras. Y aquí quería hacer un pequeño apunte,
incluir dentro de las infraestructuras todo aquello ligado con la digitalización. La digitalización creo que debe estar en la agenda de todos y cada uno de nosotros. Nosotros, desde luego, desde que hoy estamos impulsándola, hemos hecho un plan 2020 para la digitalización, donde queremos implicar, porque no puede ser de otra manera, a las administraciones públicas en la concienciación, en el impulso y en la ayuda de la digitalización de todos los sectores, que a mí me parece que nos parece claramente que es clave, ¿no? Desde luego no quiero olvidar mencionar pues otras capacidades que tiene esta ciudad y que sin duda son claves a la hora de facilitar el desarrollo empresarial y de atraer también desde otros sitios, como puede ser la enseñanza universitaria y los centros que con los que cuenta la ciudad, empezando por la universidad, que es una de las más antiguas de España, y también la universidad privada que tenéis, la europea Miguel de Cervantes. Creo que es fundamental la colaboración con la universidad en la atracción y en la creación de las empresas, y todo ello, en definitiva, de lo que se trata es de trabajar pues, para potenciar el uso tanto residencial como de actividad económica del centro, que son pilares para desarrollar el centro, mantener y desarrollar y potenciar el centro urbano de Valladolid, evitando pues, este fenómeno del que comentábamos al principio de un poco la huida hacia otros núcleos urbanos próximos o hacia otras ciudades en su caso, y de esta forma impulsar dinamismo, creación de empresas, empleo y riqueza para la ciudad. Y bueno, pues esto es lo que yo quería contaros, y por supuesto, bueno, pues felicitar a la Confederación Vallisoletana de Empresarios, a su presidenta, por la realización de este tipo de actos, por el empuje continuo en esta línea y por supuesto por su 40 aniversario. Muchas gracias.